Hola Luchitas y Luchitos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar en uno de mis videos más. Muchas gracias de verdad a cada uno que me ha apoyado, que se ha tomado cada uno de su tiempo. Y de verdad muchas gracias a esos suscriptores venezolanos que en mi último video estuvo posicionado en el puesto 12 de tendencia en mi país Venezuela. Muchas gracias de verdad por el apoyo que he estado recibiendo de cada uno de ustedes. Independientemente, en esta oportunidad vengo a traerle un tema el cual muchos de los que me están viendo no son venezolanos, pero tienen como esa misma duda. Y otros venezolanos que ya están, como ustedes saben, la situación del país, lo que ha sucedido, se han ido a otros horizontes buscando una mejor vida. Y es sobre el por qué hoy en día en Venezuela es mejor tener dólares en físico que soberano. Les explico. Acá en Venezuela el gobierno ha estado obteniendo una mega inflación. Cada día es súper bárbara. Y acá en Venezuela, que no entiendo por qué, si en Estados Unidos el dólar se mantiene, acá en Venezuela cada vez que es inflación, cada día vas aumentando, el dólar también va aumentando. Y entonces aquí el dólar, por decirlo así, se desvalúa. Por eso es que cada día acá en Venezuela estamos como estamos. Cada día vamos más en la ruina. Pero ¿por qué los venezolanos estamos optando por tenerlos en físico? Es por la sencilla razón. Como ustedes saben, actualmente acá en Venezuela el sueldo mensual de un trabajador venezolano es de 3 dólares. 3 dólares es el sueldo de un venezolano. Que muchas personas han dicho el por qué los venezolanos con un sueldo de 3 dólares sobreviven para un mes. Porque en muchos países que cobran en dólares, 3 dólares se lo gastan en un día o mucho más. Pero en Venezuela, ¿cómo tú puedes cotizar todas tus necesidades, tanto alimentación como de aseo personal, como de maquillaje la mujer, independientemente? Igual que los gustos, por lo menos anteriormente uno podía ir comiéndose una pizza, una hamburguesa, un perro caliente, la cual acá en Venezuela eso es netamente ahorita increíble de lo carísimo. El que usted ve haciendo eso acá en Venezuela hoy en día es porque tiene un familiar que está en el extranjero trabajando, sudándosela duro, o tiene algún amigo que le manda de otro lado. Es sencillamente la razón. Ahora, ¿por qué prefieren mantener esa plata en físico, el dólar? Sencillamente, ya que acá en Venezuela, como sabemos, es tan increíble el soberano. A los que están en el extranjero, que tienen ya tiempo en Venezuela, y los que aún no saben, ya acá se desvaluaron todos los billetes. Por lo menos anteriormente, si se pueden ver, yo hice un video sobre los billetes venezolanos. Si el que quiera verlos puede ir a verlos. Pero actualmente ya esos billetes no tienen validez. Usted va con cualquiera uno de esos billetes a un supermercado o a pagar cualquier cosa, le van a decir que ya no se aceptan ese billete porque ya no tienen validez. Pero es algo increíble porque como tal, eso no ha salido como en una gaceta que está fuera de circulación. No, no. Somos los mismos venezolanos que nos estamos enchambando. O sea, somos nosotros mismos los que nos estamos destruyendo, porque muchas personas independientemente le echan culpa al gobierno, aunque sabemos muchas cosas que el gobierno hace no son positivas, sino más bien negativas, pero nosotros mismos los venezolanos somos los que nos estamos destruyendo. Y por eso es que se ha optado esto de tener dólares físicos, porque cada vez que va aumentando la inflación, el dólar está aumentando, aumentando y aumentando. Por lo menos, hoy que estoy haciendo este video, el dólar está a 457 mil soberanos. Equivale un dólar. Y ese dólar, por lo menos yo compro ese dólar hoy, ya para el siguiente miércoles, ese dólar puede estar ya en 500 soberanos. ¿Me entiendes? O sea, va incrementando de una manera bárbara. Por lo menos va incrementando de 457, 460, 470. Entonces, por eso es que los venezolanos han optado por tenerlo en físico. Y por eso es que
Hoy en día, acá en Venezuela, cuesta mucho, cuesta, pero cuesta mucho conseguir dólares físicos por eso. Porque las personas que los compran, ellos no los sueltan. Si los sueltan, es porque de verdaderamente esa persona tiene alguna necesidad. Porque es la única manera. Porque por eso que están ahorrando esos dólares. Por eso que acá en Venezuela todo está increíble. Todo es todo, la comida, todo. Y entonces, para los que se fueron, así como ustedes me escucharon, esto está peor cada día. De verdad que sí, no se lo niego. Pero solamente la gloria de Dios es la que nos ha sostenido a cada uno de los venezolanos. Porque muchos en otros países dicen cómo los venezolanos subsistimos para comer, cómo nos vestimos, cómo pagamos los servicios. Pero es gracias a Dios que es maravilloso y Él es el único que lo hace. Porque imagínense lo que me están viendo de otro país. ¿Qué va a alcanzar $3 para un mercado que acá literalmente no alcanza? Porque les voy a dar un ejemplo. Hoy en dólar está en 457 y una harina pan cuesta ya casi los 500 soberanos. Entonces, ve, entonces una harina valdría $1 con 50 o 60 céntimos, ¿me entiendes? O sea, es increíble la super mega inflación que hay. Ni en Estados Unidos ni en otros países que manejan dólares hay esa inflación del dólar, porque el dólar siempre se mantiene igual. ¿Ve? Entonces, aquí en Venezuela no, aquí en Venezuela se desvaloriza el dólar. Y entonces, por eso es que muchas veces, como yo siempre doy mi mensaje, nosotros los venezolanos somos los que nos tenemos que apoyar cada día, porque si nosotros mismos los venezolanos nos embromamos, aquí se va a acabar todo, porque el gobierno independientemente tiene sus responsabilidades, tiene sus culpas, pero nosotros los venezolanos tenemos que unirnos cada día más y tenemos que ser voz y portadores para que otras personas de otros países también vean la situación, porque verdaderamente muchas veces no estamos recibiendo el apoyo necesario. Y por eso cada venezolano que está viendo mi video, que está aquí en mi suscripción, muchas gracias de verdad por ver mis videos y ser portador, porque ustedes son los que me han llevado y me alegré mucho cuando estuve en tendencia número 12 acá en mi país, porque solamente ustedes lo han hecho. Y muchas gracias de verdad a cada uno que se toma su tiempo, porque es algo valioso para mí y es necesario para mi canal. Muchas gracias de verdad a cada uno de los que están acá. Espero que se encuentren muy bien. Gracias a cada una persona que me ha estado apoyando. Recuerden, hagamos el bien sin mirar a quién, sin que otras personas te juzguen o hablen a tus espaldas o metan cualquier chisme. Acuérdate quién eres tú. Tú eres justo. Y nos vemos en un próximo video. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo favorezca. Y antes de irme, no se acuerden, aquí abajo donde dice suscribir y activen las campanitas. Me voy, chao.